Son, amiga, buen tema, vamos a conversarlo. Muy bien, son las 9:50 de la mañana y el Día de la Mujer se celebra, estoy con acá con Janet Yaja, representante de Demus, quien es un centro de estudios para la defensa de los derechos de la mujer. Janet, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuándo es el Día de la Mujer? El Día de la Mujer es pasado mañana, el 8 de marzo. ¿El sábado? Sí. Ah, ya, ya. Estamos justo, estamos en la semana, ¿no? Sí. Y vamos a conversar sobre esta presentación que han hecho para firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones para la despenalización del aborto en caso de violación. Pero estábamos conversando antes sobre la denuncia contra Carmen Omonte comparada con otras denuncias. Dame tu enfoque que me estaba interesando. Sí, o sea, me parece que es efectivamente una situación compleja, ¿no? Creo que justo es, además, un ministerio importante de cara al Día de la Mujer. O sea, nosotros tenemos mucha preocupación de lo que vaya a pasar de aquí en adelante. Lógico. Pero creo que también, de alguna manera, hay que ver cómo es que ha actuado el Congreso en la historia. El Congreso, digamos, cómo es que se ha relacionado también con los congresistas para tener una misma vara. Yo creo que lo importante es el tema de la institucionalidad, ¿no? En ese sentido, comparar los procedimientos para que todos sean medidos también por la misma vara. Y en todo caso, si hay algún tipo de incompatibilidad, decidir, digamos, y corregir, que creo que es lo más importante. Nadie está, digamos, exento de errores que se puedan tener. Evidentemente, por lo que ha dicho la misma congresista y actual ministra de la Mujer, hay un nivel de desconocimiento, inclusive del porcentaje, sino una o dos concesiones. Sin embargo, creo que lo importante es, si es que hay algún error, corregirlo inmediatamente y seguir adelante, ¿no? Yo creo que ya... me tenías la sensación, porque yo estoy viendo el caso, es un caso bien legal, ¿no? Pero ahí entrevisté a su abogado, el doctor Hugo Forno, y él lo que sustentaba es que, como era accionista minoritaria, eso no lo hacía la que tomaba las decisiones en la empresa y por tanto no había ahí un impedimento para que pudiera ejercer el ministerio. Pero ¿a tú a qué cosa va? ¿A que por ser mujer Carmen Omonte está recibiendo un tipo de crítica que es distinto de lo que ha ocurrido cuando han sido hombres? ¿Los acusados? Lo que creo es que las mujeres, y en general y en especial, cuando embanderan algunos ejes temáticos, como son los derechos humanos de las mujeres, van a verse, más allá de las complicaciones que tienen todos y todos los políticos, digamos, en sus diferentes espacios, a un escrutinio mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay que diferenciar cómo se está abordando el caso e identificar si es que tiene que ver con que también es mujer, es parte de un proceso de divorcio, digamos, es un caso muy complejo. Lo que yo creo es de que, en todo caso, se debe medir con la misma vara de los demás congresistas, y en todo caso, creo que lo importante es seguir adelante. Nosotros hemos conocido de la gestión de ella desde el Congreso y tiene proyectos de ley y pronunciamientos importantes en términos de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sería importante de que, corrigiendo, digamos, algunos errores, o sea, viendo qué es lo que se puede hacer, seguir adelante, porque creo que hay una apuesta mayor que tiene que ver con el sector mujer, los derechos humanos de las mujeres también. La verdad que a mí también yo tengo la misma sensación, que no la señora Carmen Omonte no es una delincuente. Y a veces cuando unas críticas la quieren poner en esa condición, y me parece que no es el caso, y que por lo que se ha dicho, que si es una accionista minoritaria, eso no la vuelve la que toma las decisiones en esa empresa, que tiene concesiones mineras. Bueno, vamos al tema para el cual te había invitado a Ani Gamarra, que se refiere a que en el Día Internacional de la Mujer, la articulación feminista integrada por Flora Tristán, Movimiento Manuela Ramos, Católicas por el Derecho a Decidir, PROMSEX, DEMUS y CLADE en Perú, junto con respaldo de organizaciones, ciudadanos y personalidades, van a presentar las firmas requeridas para la iniciativa legislativa ciudadana para el proyecto de ley que despenaliza el aborto en caso de violación sexual. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, se trata de un proceso que efectivamente fue iniciado por la articulación de organizaciones feministas, pero sin embargo ha tenido un respaldo adicional de organizaciones de mujeres de base, organizaciones LGTBI, organizaciones universitarias, inclusive organizaciones de derechos humanos, que respaldan una propuesta que creemos ya no solamente es feminista, que tiene que ver con que se obligue al Congreso a debatir y obviamente a decidir sobre la posibilidad de despenalizar el aborto en casos de violación sexual, ¿no? Entonces, hay un trámite y ahí yo quiero ser, evidenciar cómo es que también se utilizan los canales democráticos, es parte de la democracia participativa presentar un proyecto de ley, sin duda, ¿no? Y creo que en ese sentido es uno de los primeros, si no es el primer proyecto de iniciativa legislativa que tiene que ver con los derechos de las mujeres, que tiene una agenda, un respaldo mayor al feminismo, y que lo que esperamos es que se genere un debate con argumentos, ¿no? Pasar de esa valla de buenos o malos, pro vida, antivida, digamos, que no nos lleva a ningún resultado y esconde lo que realmente pasa en los casos de violación y aborto.
corto, que es que nos encontramos ante un conflicto de derechos y que el Estado debe decidir. Y existen los fundamentos suficientes en términos éticos, políticos y jurídicos como para decir de que en los casos de violación sexual se debe decidir por los derechos de la mujer, ¿no? De hecho, nosotras sostenemos, y además basadas en jurisprudencia internacional, hay recomendaciones supranacionales también, ¿no?, que establecen de que obligar a la mujer a mantener un embarazo por violación, porque esa es la otra cara, ¿no? Si tú penalizas el aborto por violación, lo que estás haciendo es obligarla a mantener el embarazo, ¿no? Constituye un trato cruel, inhumano y degradante, pero además es una segunda situación de violencia a esa mujer que no la pudiste proteger. Somos uno de los países con la más alta tasa de denuncia de violación sexual. Tú le sometes a una situación adicional, que es someterle a un embarazo y una maternidad no querida, no deseada, ¿no? Y esos son los argumentos medulares de la iniciativa que han presentado. La propuesta que creo que apela más allá de los fundamentos jurídicos es déjala decidir. O la pregunta es, si te pasara a ti, claro, ¿tú llevarías ese embarazo? ¿Permitirías que te obligaran? O sea, porque digamos, si es que la persona quiere decidir mantener el embarazo, está en su legítimo derecho y está bien. Lógico. El problema es aquellas mujeres que, siendo violentadas sexualmente, no quieren asumir esa carga adicional, ¿no? Entonces, y además creo que debemos de apelar más allá de los fundamentos jurídicos que de alguna manera he mencionado. Sí creo que deberíamos de preguntarnos, si me pasara a mí, si le pasara a mi hija, si le pasara a mi hermana, que la violan, digamos, ¿no?, y después quede embarazada, ¿la obligaría, pese a que no quiere, a mantener ese embarazo? Creo, correcto, que es eso lo que nos tenemos que contestar. Correcto, y ese planteamiento, y por eso se busca despenalizar el aborto, de manera que las personas que decidan libremente hacerlo no tengan la carga de una condena penal por ese motivo. Claro, porque a la larga penalizar es obligarla, son las dos caras. Lógico. O sea, cuando penalizas, le estás obligando a mantener el embarazo. Muy interesante. Janet, ¿qué te parece si abrimos los teléfonos para que la audiencia pueda llamarnos y darnos su punto de vista, como siempre en todos los temas? Yo trato aquí temas polémicos porque de eso se trata, de que usted pueda encontrar esos temas que le parecen más interesantes, más calientes, porque hay puntos de vista controversiales, y yo reconozco que ese tema es un tema controversial. Hay puntos de vista que son respetables en ambos lados, y por eso quiero debatirlos aquí en mi programa. Estamos con Janet Yaja, representante de DEMUS, Estudios para la Defensa de los Derechos de la Mujer, y los teléfonos son 222-0575, 222-0580, 222-0711, y si llama fuera de Lima es 0800-24-802, gratis. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, te diría todavía. Sí, mi nombre es... Salvo que estoy llamando desde Suecia, aquí estamos, buenos días. ¿Tu nombre y de dónde llamas? Sí, mira, buenos días, mi nombre es Iván, buenos días a tu invitada. Adelante, Iván. Ya, ok. Hay dos problemas. El primer problema es que cualquier mujer, algunas pueden ser violadas y otras que no han sido violadas, algunas que no han sido violadas, pueden inventar que han sido violadas para no tener el embarazo. Ese primer punto. Segundo punto... Los derechos de las mujeres se limitan o terminan donde empieza el derecho de los niños. Entonces, no se puede, porque a una mujer psicológicamente le incomoda, ese es un mal menor a comparado con un mal mayor, que es cegar la vida de un niño. Entonces, el derecho de la mujer termina, pues, donde está el derecho de la vida de ese niño. ¿No te parece? Muy bien, muchas gracias. Janet. Yo creo que es importante reconocer de que hay un valor, y hay que, de alguna manera, desde la Constitución se reconoce el derecho a la vida del concebido. Eso no se está negando. El punto está en que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no hay derecho absoluto, ¿no? Y en este caso creo que es importante reconocer, en primer lugar, de no repetir el estigma que suele pasar con todos los casos de violencia sexual, y acabamos de ver un caso reciente, digamos, que se empieza a dudar de la víctima. O sea, como mienten las mujeres, porque ese es el estereotipo, les niego los derechos, porque todas las mujeres, digamos, mentimos al denunciar, porque ese es un estereotipo muy fuerte que creo que hay que erradicar, y además no se sustenta en ningún estudio real de que las mujeres, en principio, mentimos, un estereotipo, ¿no? Y lo segundo, que creo que es importante que identifiquemos, es de que el embarazo impuesto, como es en este caso, es el único evento jurídico en el que se le obliga a una persona a disponer su cuerpo, o sea, se dispone el cuerpo de otra persona por el bien del otro. Y yo te voy a poner un ejemplo bien claro. A ver. Nos preguntan a nosotros, inclusive en el DNI, para disponer de nuestro cuerpo en el tema de la donación de órganos, ¿no es cierto? O sea, uno tiene que poner que sí, que inclusive después de muertos se donen nuestros órganos para salvar vidas. Y estamos hablando de vidas de personas ya hechas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante señalarlo. O sea, se respeta en general, a nadie se le obliga a donar un órgano para salvar otra vida. Entonces,
la vida en general de todas las personas, ¿ya? Y yo estoy, en este caso, digamos, yo no voy a negar que nuestra Constitución reconoce el derecho a la vida del concebido. Es importante y hay que protegerlas, pero tiene límites también, porque tú no le puedes imponer al otro, y menos en un caso tan grave como la violación sexual, ¿no? Menos, y yo quiero, sí quisiera como llamar a la reflexión, porque creo que es como muy común empezar a estereotipar y señalar de que las mujeres mentimos, que creo que es algo muy común, y no existe estudio que diga que las mujeres que denuncian violación sexual son mentirosas, pero lamentablemente, y más allá de que haya embarazo o no, solemos, digamos, una mujer que denuncia violación sexual suele es sometida al escrutinio, ¿no? Y a la duda desde el policía, todos dudan. Así ¿no? es. Uh-huh. Bueno, y vamos a ir a una breve pausa. En general, mira esto que ha pasado también en otro campo, ¿no? Pero el actor Jason Day publicó una valiente denuncia sobre un tocamiento que le hacía un cura del Sodalicio en el colegio, y entonces le ha caído con todo, y hasta una periodista sale y dice, pero ¿por qué no das el nombre? ¿Por qué no tomaste nota de esto? Y lo dice, mejor no voy a decir lo que pienso. Claro. Pausa y venimos. Ese es el planteamiento, y entonces vamos con llamadas, porque estamos acá con Janet Yaja, representante de DEMUS, que es un centro de estudio para la defensa de los derechos de la mujer. Ella recibe tus llamadas y te hace un comentario luego de formuladas. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? ¿Aló? Buenos días, ¿tu nombre y dónde llamas? Bueno, Aguanta, ¿tu nombre y de dónde llamas? ¿Perdón? ¿Tu nombre y de dónde llamas? Bueno, mi nombre es Ana María, llamo de San Isidro. Muy bien, Ana María. Yo lo que quisiera saber es, perfecto, DEMUS y todas las agrupaciones como Manuela Ramos defienden a la mujer, pero díganme, ¿quién defiende a esa criatura que del momento que se concibe tiene vida? ¿Quién la defiende? ¿Usted sabe lo que es el aborto? Esa señora, en vez de estar hablando de los derechos de las mujeres, ¿por qué no me los dan? Yo puedo dar mi nombre, mi teléfono y todo, y hagan una casa, que tengan a la criatura y que después lo den en adopción. ¿Cuántas parejas no pueden tener hijos? Muy bien, ahí está el punto. ¿Algún comentario? ¿Juntamos llamadas, Ani? ¿Juntamos más llamadas para un comentario global? Adelante, ¿con quién tengo gusto? Aló, Augusto, que soy Iván. Mira, quería aclarar, qué pena que tu invitada tergiverse mi declaración. Yo nunca he dicho que todas las mujeres que dicen violación están mintiendo. Ella quiere escudarse en el colectivo de mujeres, ¿no? Ganarse a su adhesión. Yo lo que dije bien claro es que algunas mujeres sí han sido violadas, pero pueden haber casos de mujeres que no han sido violadas y lo inventan para deshacerse del niño. Muy bien, Iván. Está claro tu punto de vista. Una llamada más y responde a cada uno de ellos. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, Francisco de Magdalena. Francisco, ¿cuál es su opinión? Realmente yo veo que están apoyando mucho a la mujer violada, pero han pensado en esos bebés, han pensado qué culpa tienen los bebés que salen, que producto de esa violación. Ellos no tienen la culpa de nada, debería haber un ente encargado de criar a esos bebés o de permitir la adopción de ellos. Muy bien. Gracias por todo. Gracias. Más llamadas, hay un montón de llamadas, pero ¿por qué no que cada cuatro siempre no se va ese que responda? Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Aló. Buenos días, ¿tu nombre y de dónde llamas? Luis de Pira. Luis, adelante, por favor. Yo estoy a favor de la despenalización del aborto, ya que es una decisión que debe tomar las mujeres de manera individual y no la colectividad. Y le diría al amigo Iván que para saber si una mujer es violada o no es muy fácil. Hay señales, te dejan marcas, hay violencia en el acto. Entonces sería muy fácil saber si una mujer en realidad ha sido violada o no. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Janet, tu respuesta, por favor, si puede ser lo más breve posible, porque hay un montón de llamadas. Sí, creo que es importante generar el debate. O sea, definitivamente hay diferentes posiciones, y las dos, la idea es que sean sustentadas. O sea, así como es que uno puede decir con claridad que el derecho a la vida no es absoluto y tiene límites, y lo que se está buscando en este caso es ponerle un límite en este caso excepcional. De hecho, inclusive en los países donde se ha despenalizado el aborto de manera más grande, siempre hay un límite. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, que no tienes que decir una causa, ni violación, ninguna causa, son 3 meses. Después hay una protección. La protección al concebido se da porque es importante, digamos, tanto tú, yo y los oyentes hemos sido concebidos, hay que protegerlos, pero hay límites también y hay casos extremos en los que hay que reconocer el derecho a la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo y sobre su dignidad. O sea, realmente el impacto de la violación sexual es diferente
al impacto de lo que es una maternidad forzada. Y los dos juntos saben que simplemente matan también vivencias, ¿no? Inclusive los lazos que se fueran a generar son difíciles, y es mentira que es tan sencillo como dar en adopción, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que lo importante, y me parece bien que tengamos diferentes posiciones, el asunto es debatirlo. Las estadísticas cuentan, la Universidad de Lima ha dado cuenta de que cada vez hay mayor porcentaje de personas, peruanos y peruanas, que apuestan por la despenalización del aborto, y creo que lo importante es debatir, y que se, pero con argumentos, ¿no? Bien, vamos con más llamadas. Adelante, ¿con quién tengo gusto? Aló, habla Iris de Los Olivos. Adelante, Iris. Mire, yo creo que antes de que le haga, o sea, le practiquen un aborto a una chica que ha sido violada, porque sí, la señorita tiene razón, ella tiene derechos, deberían pues hacerle un tratamiento psicológico a esa niña, porque es cierto que hay niños que no han sido queridos, que de violaciones o de mamás que no han querido tenerlos y los tienen por eso, porque no tengo derecho a quitar la vida del niño, y mírenlos ustedes mendigando. La mendicidad es horrible. Yo cada vez que voy por la calle, salgo al centro, hay cantidad de niños abandonados, y es por eso, justamente porque se defiende la vida de un niño que no se ha querido tener. Muy bien. Por favor. Está claro tu punto de vista. Muchas gracias. Vamos con más llamadas. Adelante. ¿Con quién tengo el gusto? ¡Aló! Hola, ¿tu nombre? Hola, hola, ¿tu nombre y de dónde llamas? ¿Aló? Hola, hola, ¿tu nombre y de dónde llamas? No, hablo de Chiclayo, mire. ¿Y tu nombre, mire, cuál, señor, es? Yo tengo 65 años y fui violada a los 30 años. Y por un maleante en la calle, en una calle media oscura, y sacó su cuchillo y me llevó a un matorral y me violó. Fui al ginecólogo y me dijo, mira, hija, lo mejor es extraerte lo que está gestando, porque no se sabe, porque yo estaba de novia, no se sabe si es de tu novio o si es del maleante. Acepté esa situación y ahora me lamento. Me lamento porque hubiera tenido un joven de 35 años que hubiera servido de compañía para mí, hubiera sido un hijo más, porque yo lamentablemente tengo un solo hijo. Hubiera tenido dos. Y me lamento y hasta lo sueño. Muy bien. Hasta sueño a mi hijo y es un dolor grande. Muy bien, gracias por tu testimonio. ¿Ya se cortó la llamada? Ya no está. Por favor. Sí, yo creo que es definitivamente el testimonio, además apela a lo que puede pasar, pero justo por eso es que es importante que haya una decisión de la persona. O sea, por lo que cuenta la señora, ella le dijeron y ella aceptó sin necesariamente haberlo decidido. Yo creo que sí hay que tener el cuidado para que la persona que vaya a asumir la interrupción del embarazo, una vez que esperemos se despenalice, digamos, tenga todas las posibilidades de poder decidir autónomamente y asumir las consecuencias. Ahora, yo quiero tocar un tema adicional con el tema de la vida, además. Ya, estadística oficial da cuenta de que la primera causa de mortalidad materna en adolescentes, ya indirecto, o sea, que no está relacionada al embarazo, es el suicidio, ¿ya? Y pasa de que muchos de los suicidios están relacionados justamente por el embarazo, o sea, adolescentes que se embarazan y terminan suicidándose, ¿no? Y de hecho hay un caso, el caso que llegó al Comité Cerrado de las Naciones Unidas, el ELC, que lo voy a contar muy chiquito, es una chica de 13 años que es violentada sexualmente varias veces, queda embarazada, no sabe qué hacer con ese embarazo, no tiene consejería para decidir nada y decide suicidarse, ¿no? Finalmente, bueno, se tira del segundo piso al primer piso, hay un problema adicional porque queda con la necesidad de hacerse una operación que se la niega en el Hospital Carrión, pero digamos, más allá del problema de aborto terapéutico que en ese momento se colocó y que es lo que llega al Comité de Sedado, sí es interesante ver y preocupante además también las consecuencias en las decisiones de las mujeres. O sea, habrán aquellas que decidan por mantener, pero hay aquellas que también se suicidan justamente porque no hay una contención y la posibilidad de dejarlas decidir. Vamos a una breve pausa y venimos para seguir conversando con Janet Yaja y por supuesto con todos ustedes sobre el tema de la despenalización del aborto. Hay un montón de llamadas. Ya venido, no se mueva. Debate en Radio Capital. Bien, son las 10:20 de la mañana y seguimos conversando sobre el tema de esta mañana, que es el tema de la despenalización del aborto en casos de violación en el contexto de una propuesta de firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones en esa dirección presentado por Articulación Feminista. Estamos aquí en la cabina con Janet Yaja de Demus y entonces, Janet, seguimos con llamadas de la audiencia. Sí. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto?
Buenos días. Aló, Augusto. Sí, ¿con quién hablo? Augusto, soy Paquita Rostelo, ¿cómo estás? Paquita, qué gusto, adelante, por favor. ¿De dónde Augusto. Llamas? Augusto, Chacarí del Estanque. Adelante, por favor. Mira, qué tristeza me ha dado y cómo me late el corazón cuando he escuchado a la señora la historia que contó. Y yo le quiero decir a la señora que se calme el corazón, porque si Dios le hizo tomar esa decisión fue por algo. De repente, después hubiera sido peor. La pregunta que quiero hacer es a la señora que está, ¿qué pasa con la pastilla del día siguiente? ¿Para qué tienen que abortar? ¿Para qué tienen que pasar por...? Si pueden tomar la pastilla el día siguiente cuando sucede una tragedia como esa. Muy bien. Eso podrían contestarme, Agustito. Te mando un beso. Eres un beso. Querido. Muchas gracias. Janet, ¿qué respuesta le darías a Paquita que nos ha llamado desde con esa pregunta? Bueno, efectivamente la pastilla, la anticoncepción oral de emergencia es un anticonceptivo, o sea, no es abortivo, y justo da en el punto que me parece de la gravedad del asunto. O sea, vivimos en un país donde ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2009 que justamente ha prohibido la provisión de la anticoncepción oral de emergencia, de la OE, en los establecimientos públicos, ¿no? Pese a de que hay una normatividad que dice que a las víctimas de violación sexual se les debe de dar la anticoncepción oral de emergencia. Entonces yo creo que es una alternativa importante como método anticonceptivo, pero no descarta la otra, porque más en un país como este, donde está prohibido de acuerdo al Tribunal Constitucional con argumentos absolutamente antijurídicos y absolutamente discriminatorios. Comprendido, vamos con la siguiente llamada. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenas tardes. Buenos días. ¿Tu nombre y de dónde llamas? Me llamo Esperanza, llamo de Villa Salvador. Esperanza Villa Salvador, adelante, por favor. Mire, a mí, primero, le voy a decir, soy mujer. Y esas organizaciones no me representan. Y lo que digo es lo más fácil que puede hacer esas organizaciones y el Estado. Bueno, pues, pero hay una petición. No buscan tampoco representantes. Lo que defienden es una idea que creen legítima y la plantean. Pero no buscan que representantes. Tú puedes discrepar con ellas y es tu derecho. Hazlo, por favor. ¿Ya? Y entonces creo que es lo más fácil que pueden asumirlo. No asumen su responsabilidad el gobierno. Más información, como me antecedió la señora. ¿Para qué sirve la pastilla del día siguiente? Así que, ¿dónde están los derechos humanos? O sea, desde que un niño que ha sido concebido de repente por esa desgracia, no tiene derechos. Y por otro lado, hay un descuido del Estado para informarse de los colegios. Muy bien, está claro tu punto de vista. Muchas gracias, hay un montón de llamadas. Por favor, sean breves. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Alberto, amigo. Adelante, Alberto, ¿de dónde llamas? De Miraflores. Adelante, por favor. Amigo, ¿pero por qué estas organizaciones? Adelante. Oh, se cortó. Muy bien, vamos con la siguiente llamada. Yo les pido que más que criticar a las organizaciones, discutamos el tema de fondo que estamos discutiendo, que es la despenalización del aborto. Vamos con la siguiente llamada. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Otra vez. Hola, ¿tu nombre? ¿Aló? Hola, ¿tu nombre y de dónde? Carlos de Piura. Muy bien, adelante, por favor. Estamos pensando solamente en la mujer, ¿verdad? Lo que le pasa es una tragedia, ¿no? Pero, y después que aborte, ¿qué va a pasar con esa mujer? De su mente no va a salir la idea de que mató a un niño. Si muchas veces nosotros cuando matamos a un, vamos a decir, a un delincuente, ¿cómo nos sentimos de haber matado a un delincuente? Peor. Y matar a un niño, un bebé. Muy bien. Esa mujer no va a poder vivir nunca en su vida. ¿Entiendes? Vamos con la siguiente llamada. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, Alberto, se me cortó la llamada hace un rato. Yo quería decir a Augusto que lo que debería hacer de repente la propuesta es que lo que debería hacer es de repente acoger a esas personas que han sido violadas, que de repente no desean tener esos hijos, y de repente darles ayuda psicológica, moral y económica para que esos niños después puedan ser adoptados, ¿no? No recurrir al facilismo de abórtalo y simplemente, ¿no? Muy bien. Y otra cosa, ¿no? Vamos a la hipocresía de la sociedad, ¿no? No solamente hay personas que han sido violadas, sino que hay familias en las que las chicas muchas veces quedan embarazadas y los padres, a veces católicos, lo que recurren es que a la hija la hacen abortar porque socialmente pues no puede verse mal, pues no que la hija sea muy bien. Muchas gracias. Vamos con Silvia González, quien está recabando la opinión de la gente en las calles de la ciudad. Adelante, Silvia. Gracias, Augusto, Radio Capital de Opinión. Importa, estamos justamente acá en el cercado de Lima. Y vamos a montar justamente a ver al grupo de mujeres que se encuentra aquí. Silvia, bueno, estamos para Radio Capital. Una consulta. ¿Usted estaría de acuerdo con que la mujer violada tenga el derecho de abortar? Bueno, yo creo que eso depende de cada mujer, ¿no? Hay una
el bebé tiene el derecho de nacer. Eso no es, te importa si es que ha sido violada o no. Hay ciertas mujeres de que eso quiere decir que el hijo no tiene la culpa del cual cuando haya sido claro, ¿no? Cómo haya sido la circunstancia de lo ocurrido, ¿no? Bueno, yo creo que no hay derecho a quitarle la identidad a un ser, ¿no? Que obviamente sí es. Ya. Muy bien. Creo que hemos tenido un corte en la comunicación de Silvia. Hay más llamadas, pero queda espacio para poder también los comentarios. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Muy buenos días. ¿Aló? ¿Qué pasó ahí? Adelante, tu nombre y de dónde llamas. ¿Aló, conmigo? Es así, es tu nombre y de dónde llamas. Javier Sanjuez. Javier, tu opinión, por favor. A ver, mira, todas las organizaciones están muy bien, hermano. Mientras más visibles, mejor cuando sucedan estos casos, mientras estén más a la mano, tenga más publicidad. Cada persona, cada mujer, si le ha pasado esa desgracia, tiene el derecho, para mí, tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que ella vea más conveniente. Sí. Si es que la persona que llamaron antes que hay que ser ese niño, no tiene la culpa, señores, si ustedes son tan puritanos y tan de buena fe, hay un montón de niños en la calle ya hay. Y entonces por ellos peleen y no por algo que de repente va a ser, porque ese niño posiblemente va a ser uno más de ellos. Muchas gracias. Vamos con los comentarios. Va adelante, por favor. Tu comentario y conclusiones de tu planteamiento, por favor. Sí, bueno, yo creo que es importante señalar de que con este proyecto de ley no se quiere promover el aborto. Y además señalar de que si se quiere menos abortos, la penalización no es la estrategia más adecuada, ¿no? Definitivamente, como han dicho varias de las personas que han llamado, se necesita educación sexual, ¿no? Para evitar embarazos, se necesita mayor servicio de salud sexual y reproductiva para evitar justamente embarazos no deseados, ¿no? Y que las mujeres no tengan que enfrentarse a la decisión de si abortan o no. Pero si ya están ante esa decisión, más aún en un caso extremo como es el de la violación sexual, donde ya ni siquiera pudo decidir, digamos, y ya no tuvo, imaginémonos que no tuvo el dinero para comprar anticonceptivos de emergencia, que se puede comprar pero no te la dan, ¿no es cierto? Ahí es donde uno coloca el tema de si es que le puedes o no obligar a mantener ese embarazo. Entonces yo creo que es importante. Lo único que está haciendo el Estado para evitar abortos es penalizar. Y lo cierto es que no está funcionando. De hecho, anualmente, digamos en general, mujeres abortan más o menos casi 400.000, 370.000 mujeres abortan al año. Ya, eso quiere decir que hay mujeres que más allá, que no son delincuentes, ya no son delincuentes, pero tienen razones tan poderosas, ya, que cometen un delito, justamente no sabemos si es por los otros hijos, o sea, diferentes razones que no voy a juzgar, y que además en este proyecto no se está tocando. En este proyecto se está tocando fundamentalmente una situación extrema, que es el aborto por violación sexual. Y yo ya para cerrar quería señalar, para nosotras es muy importante que el Congreso debata, que se debata con argumentos, porque además nosotros estamos enmarcados en un sistema internacional de derechos humanos, hay recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia la Mujer, o sea, diferentes, inclusive el Comité contra la Tortura, ha señalado que se debería despenalizar el aborto por violación. Bolivia, el año hace poco, acaba de sacar su Tribunal Constitucional una sentencia donde, digamos, reconoce también la protección al concebido, pero mantiene la despenalización del aborto por violación. En Colombia, por ejemplo, que estaba penalizado mediante una sentencia del Tribunal Constitucional, su Corte Constitucional colombiana ha despenalizado el aborto por violación sexual. Entonces, digamos, estamos hablando además de un caso extremo, donde la mujer ya ha sido violentada e imponerle una situación adicional, o sea, impedirle decidir, significa una violencia adicional, ¿no? Está claro. Última llamada, adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenos días, con Iván de San Juan de Miraflores. Adelante, Iván. Sí, mire, bueno, estaba escuchando los comentarios, inclusive el acompañante que tiene, y bueno, según yo analizo, observo que una violación ocasiona muchos perjuicios, uno de ellos el suicidio de la persona violada, inclusive tengo entendido que puede tener una inducción hasta prostituirse más adelante, tercero, que el niño puede ser adoptado de otras personas, no sabemos inclusive el destino de ese niño. A lo que yo digo, una violación es tan dañina, y pensar en matar ese niño en el aborto, ¿por qué no optar por el agresor?
prevenir, para que evitar que haya violaciones. Muy bien. Deje pensar en matar niños, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces, palabras finales y respuesta a esta intervención. Yo creo, brevemente. Sí, brevemente, nomás señalar que las organizaciones que estamos promoviendo no solamente trabajamos por este proyecto de ley. De hecho, DEMUS trabaja mucho en el sistema de justicia para hacer que haya justicia y reparación para las víctimas de violencia sexual. Y es todo un tema que estamos desarrollando. Hemos participado de la campaña Un Hombre No Viola el año pasado, que pasa por las diferentes temáticas. Pero el asunto que creo que hay que centrarnos y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué pasaría si te pasa a ti como mujer? ¿Qué pasaría si le pasa a tu hermana, a tu hija? ¿Tú la obligarías? No digo que la obligarías a mantener el embarazo, no digo obligarla a abortar, no, sino si es que ella no quiere, si ella decide no mantener ese embarazo, ¿la obligarías a mantenerlo? Creo que si es que uno apela a sus vivencias más cercanas va a poder contestar más con más claridad el asunto. Muy bien, pues les ofrezco el tema de la mujer que ha generado tal cantidad de llamadas que lo vamos a tocar nuevamente en los siguientes programas para poder escuchar los puntos a favor y en contra. Mi posición, yo siento que, en resumen, yo apoyo esta iniciativa porque siento que la mujer tiene derecho a elegir sin que eso implique una penalización. Esa es mi posición, pero voy a respetar todas las llamadas y las posiciones que hayan en estos temas y, por tanto, vamos a hacer más programas sobre este importante tema donde todos tienen algo.